Cabildo Abierto, del 22 de mayo, reunió a menos de 500 vecinos y Buenos Aires tenía en ese momento casi 40.000 habitantes. Es decir, que solo el 1% de la población participó de aquella trascendental reunión que reemplazó a Nueva York por una junta designada o más bien asistida por el pueblo. Nuestro pescador había formado parte, pues, de la enorme mayoría que nada tuvo que ver con la transición del sistema colonial como un régimen nuevo, implícitamente prometido con la independencia de estas tierras. En segundo lugar, el 25 de mayo fue importante porque de algún modo significó la presencia activa de los militares criollos en el proceso político. Y una tercera circunstancia notable, tanto la reunión abierta de la